Esta es la Puerta de Brandenburgo. Cualquiera que haya venido a Berlín o que tenga pensado en venir a Berlín no puede irse sin ver la Puerta de Brandenburgo. Ahora hemos llegado al Reichstag, ese es el Parlamento alemán. Pues mira, ahí arriba en el friso se puede ver al pueblo alemán, dem deutschen Volke. Que es la única ciudad en Alemania en la cual tiene en el centro del casco urbano un bosque tan grande como este, que se llama Eilenriede. Este es el ayuntamiento de Ganofa, que es muy, muy antiguo, pero es precioso por dentro. Estamos en los jardines de Herrenhäuser. Son los jardines reales de la familia de los Welfen. Era un reino muy, muy importante en Europa. Ahora mismo estamos llegando al edificio del ayuntamiento. Tiene una fachada muy bonita con pintura. Tenemos aquí el reloj astrológico. Llegado al Reichstag, ese es el Parlamento alemán. Pues mira, ahí arriba en el friso se puede ver al pueblo alemán, dem deutschen Volke. Por ejemplo, mira, a los lados de la balaustrada se puede ver todos los escudos de la República en Alemania. El Parlamento se destruyó casi por completo en la Segunda Guerra Mundial y se renovó por Sir Norman Foster. Pues mira, estos son unos muñecos muy típicos de aquí, de Berlín. Que mira, como ven, necesitan 5 personas y son súper curiosos. Este muñeco porque no es muy grande, pero los otros lo mueven incluso más personas. Míralo, como puedes ver, cada persona tiene en cada brazo un palito con el que moverlo. Vamos a ver si... Dale un abrazo, hombre. ¿Un abrazo cariñoso? Me quiere dar un beso y todo. Qué cariñoso. Dankeschön. Hasta luego. Tschüss. No sé si os habéis dado cuenta de los semáforos. Los muñecos son diferentes a los demás. En la parte del este, en la RDA, pusieron esos muñequitos y bueno, eso se ha quedado como el símbolo del este. Tienen incluso sus tiendas especiales donde se venden solamente este tipo de muñecos, en rojo y en verde. Pues esta calle se llama Unter den Linden, que significa bajo los tilos. Tilos son todos estos árboles que son de donde se saca la tila, lo que nosotros tomamos para beber. Y es una de las calles más visitadas de Berlín. Esta es la Bebelplatz. Y esta plaza es muy, muy famosa porque aquí se quemaron muchísimos libros. Cuando Hitler, antes de tomar el poder con total de Alemania, ya tenía sus simpatizantes. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron y quemaron todos los libros que, como te decía, iban en contra de su ideología. Y en conmemoración a ese día se creó, mira, aquí debajo, solamente se puede ver una estantería, bueno, son muchas estanterías totalmente vacías y en blanco, en conmemoración a ese día que se perdieron tantísimos libros originales, como por ejemplo de Karl Marx. Esta es la Universidad Humboldt y es la universidad más antigua de Berlín. En sus aulas han estudiado, bueno, personajes tan importantes como Albert Einstein y los hermanos Grimm también. En invierno se llegan a alcanzar hasta los 20 bajo cero, o sea, sí, ya hace frío. Pero bueno, las casas son muy calientes. Pues mira, ahora se ha traído a un pub muy curioso. Bueno, se llama Kneipe, aquí los pubs. En Alemania vaya se llama Kneipe. ¿No? Pues sí, la verdad, para pronunciarlo ya hay que tener ganas. Y mira,
Aquí sirven cervezas por metros. ¿Cómo que por metros? Sí, sí, sí. Un metro de cerveza. Yo no sé quién se la va a beber. Vamos a probar y a ver, bueno, a ver si no la podemos beber toda. Pero bueno, Raquel, qué cantidad de cervezas. Pues sí, la verdad es que estoy pensando que podríamos mejor invitarlos también a ellos a tomar cerveza. Claro que sí, hombre. ¿No? Y la verdad es que en Alemania se ve muchísima cerveza. Está muy buena, sí. Sobre todo la cerveza de trigo, que se llama Hefeweizen. Es la cerveza que más se bebe en Alemania. Bueno, vamos a probarla. Vamos a probarla. Ahora. Pues una cosa curiosa son estos pequeños jardincitos de aquí, o sea, en el bar entre Friedrichshain y Kreuzberg, hay como una pequeña guerra de a ver quién tiene el jardín más bonito. Y aquí lo que hacen es que el ayuntamiento te da ayudas para todo. Y entonces si tú quieres montar tu pequeño jardín delante de tu tienda, el ayuntamiento te paga pues lo que es el abono, las plantas para regarlo, te da un pequeño dinero todos los al mes o cómo sé cómo lo hacen. Y ellos te organizan aquí tu jardín y al final del año, cada año hacen como una especie de concurso entre Friedrichshain y Kreuzberg, que son los dos barrios. Y a ver quién tiene el jardín más bonito. ¿Y las tuberías esas rosas que están ahí arriba? Pues las están poniendo ahora por el barrio y tal, pero eran por la zona de la Puerta de Brandenburgo, el centro y tal, está lleno. Y Berlín es como muy típico las tuberías esas, pero realmente no sé si llevan gas o qué llevan realmente. Mira, es una casa proyecto. No se ocupa porque ellos pagan un alquiler, pero es un alquiler muy pequeño, que es prácticamente simbólico. Y son casas que a lo mejor están pues en construcción y pues ellos lo que hacen es el poco dinero que ganan, pues a lo mejor con el cine o en un bar que tienen toda la comunidad, lo destinan a ir arreglando la casa. Y estos tienen aquí un cine y se llama Deutsch Fenster, que es a través de la ventana y es que no tiene puerta. O sea, la entrada al cine es esto. Todos los días a las 9 levantan la persiana, abren la ventana y tú entras. O sea, saltas por aquí y al otro lado tienen unas escaleritas. Y es un cine pues muy barato porque son 2 euros. En el resto de la ciudad lo quitaron. Aquí dejaron esta parte como pues lo que fue el muro que dividía Berlín y tal. Y aquí hay como un kilómetro y algo de largo, ¿no? De longitud. Y en la zona de Prenzlauer Berg, en el norte, también hay un trozo en el que se ve lo que realmente era el muro, que no era solo uno, sino que eran dos. Y estaba todo en la parte del este, claro, en el oeste no era suyo, no podían entrar. Y tenían pues alambradas, un muro, otro muro, soldados por medio, o sea que cruzarlo era bastante complicado. Esto es Alexanderplatz, es una de las plazas, bueno, la plaza más conocida de Berlín. Es todo como la comunicación para todas partes, es como llegas a Alexanderplatz y de ahí ya te mueves, ¿no? Y este es el reloj de Alexanderplatz, el reloj del mundo, y da las horas de todo el mundo. Y es bastante, vamos, es lo más famoso de Alexanderplatz, de la plaza, el reloj. Y esa es la torre de la televisión de Berlín, que es el punto más alto de todo Berlín y si no la más alta, una de las torres de la televisión más altas de toda Europa. Ah, y este bar es bastante curioso porque se llama Kaufbar, que es comprable o bar de compra y tal, y es que todo se puede comprar y aquí si veis, pues todo tiene un precio. Y todo se puede comprar. Esta, por ejemplo, vale 35 euros. Esta de aquí. Y todo se puede comprar. Pues nada, aquí estamos ya en el centro histórico de Berlín, en la que se conoce como Pariser Platz. Y bueno, es una plaza de reciente construcción. Se empezó a construir o se empezó a renovar a partir de la caída del muro, hace 20 años. Veo que estamos ante uno de los símbolos de la ciudad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esta es la Puerta de Brandenburgo. Cualquiera que haya venido a Berlín o que tenga pensado en venir a Berlín no puede irse sin ver la Puerta de Brandenburgo. Este es un monumento emblemático que tiene como 2 siglos de antigüedad.
se construyó a finales del siglo XVIII. Bueno, ha tenido una historia muy azarosa también, en particular, por ejemplo, curiosamente, la cuadriga que hay en la parte de arriba, pues se la quiso llevar Napoleón y lo consiguió a París, estuvo ahí unos años, finalmente luego volvió. Otra cosa importante de este monumento es que por aquí pasó el Muro de Berlín, que dividía la ciudad, o que mejor dicho encerraba el Berlín occidental, pasaba por esta puerta. Entonces a esta parte, en la Pariser Platz, hacia allá teníamos el Alemania Oriental, ¿no?, la Alemania comunista, y al otro lado Alemania Occidental. Bueno, esto es una de las muchas atracciones turísticas que hay hoy día en Berlín, aprovechando pues la historia de la división, la ocupación de los aliados y demás, pues se hacen todo tipo de reclamos turísticos, como por ejemplo el sellado de pasaportes. Jesús, ¿qué tenemos aquí delante? Bueno, pues otro de los reclamos turísticos de Berlín, justo enfrente de la Puerta de Brandenburgo. Un señor aquí sujetando, mira qué serio, ¿eh? Pues sí, esto supongo que representará la división entre los americanos y los rusos. ¿Pero dónde está la bandera soviética? La bandera soviética, aquí la tenemos. ¿Se puede coger o qué? Si me dejan, sí. Venga, ponte ahí. Soviético por un día. ¿No te falta la gorra? Bueno, me la pongo también. Si me afeito un poco la barba, el bigote de Stalin y ya lo tengo. Creo que nos has traído a uno de los lugares más destacados, ¿no?, de Berlín. Sí, bueno, es un monumento muy emblemático, es un memorial al Holocausto. Y bueno, es una explanada inmensa en pleno centro de Berlín, de hecho a muy pocos metros de la Puerta de Brandenburgo. Y aquí se ha construido este memorial para, digamos, recordar la matanza de los 6 millones de judíos en Europa en la época de los nazis. Bueno, pues ya hemos llegado a la zona donde está el búnker de Hitler, que por supuesto no hay ninguna señal exterior, pero está justo debajo del suelo que pisamos. Él se escondió aquí y de hecho pues fue aquí también donde se suicidó y donde los soviéticos, cuando entraron en Berlín, lo encontraron el cadáver. Básicamente el búnker quisieron destruirlo para no crear ningún santuario pro-nazi, para que no hubiese pues ningún tipo de procesión. Entonces quisieron destruirlo, pero por supuesto no pudieron porque era un búnker que estaba muy bien asentado y muy bien hecho. Entonces lo único que pudieron hacer fue enterrarlo, cubrirlo y hacer aquí disimuladamente un parque de lo más apacible. Bueno, pues es una buena idea, ¿no? A cambio tenemos un parque infantil de niños. Exactamente. Si no fuera por el horror que sucedió aquí abajo, pues es un sitio interesante. Bueno, pues acabamos de llegar ya a la Potsdamer Platz, que es una plaza de reciente construcción. Se construyó pues prácticamente hace muy pocos años. Se hizo en la parte este, bueno, está situada en la parte este de Berlín. Y bueno, es una parte que estaba muy dejada de la mano de Dios. Y justo con la unificación de Alemania, con la caída del muro, pues se invirtió un montón de dinero para reconstruir la plaza y construir pues una serie de centros comerciales, cines, etc. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Y como veis, pues bueno, tiene una serie de centros comerciales, restaurantes, no todos muy baratos. Y al fondo veis el cine, en el que el llamado CineStar, en el que muchas veces hemos venido los extranjeros porque ponen películas en versión original. ¿Ahí es donde se hace el Festival de Cine de Berlín? Sí, bueno, efectivamente, el Festival de Cine, bueno, se proyectan películas en muchos cines de Berlín, pero en particular aquí es donde, por ejemplo, se pone la alfombra roja y cuando se hace la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, pues entran aquí las celebridades y se hacen aquí las ceremonias, algunas de las ceremonias. Esta línea roja, esta, mira, significa, o mejor dicho, va por toda la ciudad, por todos los sitios históricos importantes de Hannover. Esta plaza se llama Holzmarkt, es una plaza donde también aquí se hacen, o antes, antiguamente, se hacían mercados. Lo que tenemos aquí es la casa de Leibniz,
filósofo y matemático, que la destruyeron en la Segunda Guerra Mundial y aquí la edificaron otra vez de nuevo. Ahora hemos llegado a un sitio muy curioso. Esto es una sinagoga que en la Segunda Guerra Mundial los nazis la destruyeron. Está totalmente destruida y la han conservado así. Sí, y no la quieren reformar. Fue al día de la Reichskristallnacht, que eso fue un día a donde los nazis atacaron por primera vez las casas y los edificios y los negocios de los judíos. Los alemanes que viven hoy en día no se pueden dar culpables por una cosa que pasó hace muchos años, pero lo sienten mucho. Bueno, ahora si os parece, vamos en coche al pulmón de Hannover, un bosque tremendo, muy grande. Vamos a conocerlo, ¿eh? Venga. Conduciendo son fenómenos, ¿eh? Aquí de verdad respetan el código de la circulación al no va más. Pues ya lo veis, árboles hay en abundancia, suficientes, que es la única ciudad en Alemania la cual tiene en el centro del casco urbano un bosque tan grande como este, que se llama Eilenriede. ¿Los alemanes tienen mucha conciencia medioambiental? Sí, ya se ve en los partidos políticos. Aquí los verdes son una fuerza muy grande. Pues lo he traído aquí al lago que se le llama el Masé. Es un lago muy bonito, muy grande, de agua artificial. Luego tiene aquí unos paseos para andar con las canoas. Este es el ayuntamiento de Hannover, que es muy, muy antiguo, y hoy el sol que le pega a la fachada, fenómeno. Mira, puedes grabar hasta... Mira, tenemos una boda. Esta vestida de novia. Todo blanco. Blanco como Blancanieves. ¿Qué es lo que viene por aquí detrás? Pues esto, eso es nueva bicicleta, ¿o qué? A ver si le atropellan, lleve cuidado. Ah, mira, esto es nuevo ahora. Pues la primera vez que lo veo. Vaya paseitos están dando. Estamos en Georgengarten. Esto es un jardín muy grande. Aquí viene la gente a correr y a pasar el tiempo con las familias. Y una cosa que me impresionó mucho aquí cuando llegué fue que la gente viene aquí y en cualquier sitio se trae la barbacoa y hace una barbacoa. Se traen los picnics y las barbacoas, en cualquier sitio hace fuego. Estamos en los jardines de Herrenhäuser. Son los jardines reales de la familia de los Welfen. Es la familia real de Hannover. Era un reino muy, muy importante en Europa.
una cosa muy curiosa. Esa estantería está llena de libros. Son libros viejos, libros, puzzles y juegos, y son libros que, no sé, si tú tienes libros viejos en casa que ya no quieres leer o algo, pues no los tiras, sino los traes aquí y la gente puede venir, se los lleva, los vuelve a devolver. Es como una librería pública... Callejera. Callejera. Oye, sí. Qué bien, ¿no? Qué buena idea. Sí, está muy bien. Estamos en el Altstadt, que está traducido la ciudad vieja. Como veis, aquí hay muchas casas, se llaman casas entramadas, son las casas con las vigas de madera. Sí. Ya hemos llegado, ¿sí? Vamos para adentro. Os vamos a enseñar una cosa muy curiosa. Esta chica está aquí, se dedica a hacer el control de alcoholemia a la gente que está en la feria. Esto lo hace la gente voluntariamente, cuesta 2 euros. Las, ¿quieres? Vamos a probarlo con Las. A ver si puede conducir. Sí, a ver si puede conducir y llevarnos a casa, ¿vale? Vale, vale. Venga. Vaya, 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 vaya. ¿Ya? ¿Puede conducir? ¿Can der fahren? ¿Darf er noch fahren? Sí que puede conducir. Hasta 0,5. Ah, bueno, va bien, ¿no, Lars? Muy bien. Solo una cerveza. Das war schon. Vielen Dank. Alles klar, danke. Bitte, ich hätte gerne 3 Lutscher Lager. Vielen Dank. Wie heißt du? Como veis, el luchelage consiste en mezclar una cerveza negra en ese vaso pequeño y esto es un schnaps. Esto es un licor de unos 32, 35 grados. Esto es la música normal, música de fiesta, la gente bailando encima de las mesas. Es lo típico. Sí. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Pues estamos en el sitio donde estaba la casa de Albert Einstein. Nació aquí en Ulm. Bueno, después no sé dónde se fue por ahí, pero bueno, aquí tenemos la placa de en recuerdo de él. Pues esto es la calle principal. ¿Qué hace una llama en medio de una calle de Ulm? Pues están pidiendo para ayuda para los animales de los circos. Le preguntamos, Fididire. Que piden para comida, para los animales. Espero que tienes, si te haces un abrigo con él, es bueno, porque es suave. Mire cómo le mira la llama. Sí, sí. ¿Algo le quiere decir? Me está dando las gracias. Bueno, pues aquí estamos en la Ulmeminste, que es la catedral de Ulm. ¿Qué religión se profesa aquí en Alemania? Bueno, la católica y protestante. Esta, la catedral es protestante, no es católica. Ya estamos dentro de la catedral, que es protestante, entonces en las iglesias protestantes no hay imágenes, solamente está a Jesucristo. Este es el gorrión de Ulm, que según la historia dicen que por el palo que lleva en el pico, cuando estaban construyendo la catedral, tenían que poner una viga, entrar una viga por un sitio difícil y no sabían cómo. Y el gorrión entró volando con el palo en el pico, hizo una pirueta y se fijaron en él y metieron la viga. Ahora mismo estamos llegando al edificio del ayuntamiento. Tiene una fachada muy bonita con pintura. Tenemos aquí el reloj astrológico. Las casas tienen los tejados bastante inclinados por el tema de la nieve en invierno y luego tienen estas barandillas pequeñas al final del tejado para que la nieve no pueda caer de golpe a la calle y se sujete arriba. Pues estamos entrando en el barrio de los pescadores, que es el barrio más antiguo de la ciudad. Y aquí de frente tenemos la casa más antigua. La casa esa se llama... tiene el nombre de la Casa de la Torcida, que ha ido torciendo poco a poco
y la han conservado así torcida. Esto es un río pequeño que se llama el Plao. Los patos ahora en invierno tienen que... les gusta que le echen de comer.